de aviones, volar como pájaros. Menuda locura. Bonito teléfono. Un teléfono muy bueno. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Grant. Y Jason, de California. Yo soy Jason. Vuestros papis os quieran mucho, porque sois dos blanquitos con pinta de muy caros. Y eso es bueno, porque me gustan las cosas caras. Perdona, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Quieres que te raje el cuello como hice con tu amigo? ¡Calla la puta boca! ¿Vale? Aquí los cojones los pongo yo. Mírame. Mírame a los putos ojos. Está bien. Está zumbado. Está zumbadísimo. Eres mi putita. Yo mando en este puto reino. ¡Cóllate una puta vez! ¡O muere! ¿Qué pasa, Jason? Jason, ¿qué pasa? ¿Por qué no te ríes como te reías ahí arriba? ¿Ya no te diviertes? ¿No te gusta mi espectáculo? Verás, ahí arriba creías que tenías una oportunidad. En el puto cielo pensabas que tenías el dedo en el gatillo. Pero, hermano, aquí abajo... Aquí abajo... Te has dado contra el suelo. Está bien. Voy a relajarme y a tranquilizarme porque tú... ¡Mua! Y el duro de tu hermano. Nos vamos a divertir hasta que llegue la pasta. Deja de asustar a los rehenes. Ve a ocuparte de los que ya no sirven. Espero que seáis dos pedazos de mierda más entretenidos que vuestros amigos. Chao. Adiós. Joder. Sois un puto coñazo. Toda esta parte sí que me la conocía yo, ¿vale? Lo que pasa es que a partir de, a lo mejor, del capítulo 6 o algo así, no he jugado. Esta parte sí. Hombre, no, claro que no. Encontremos a los demás. ¿Cómo? Estoy en ello. Bueno, llama al guardia. ¿Qué? Al guardia. Hazlo. Aquí. ¿Qué coño? A ver si os calláis, joder. Mierda. Joder, está muerto. Habías dicho que uno de los colegas ya había muerto, ¿no? Que le había cortado el cuello. Punto de control. Sigue a Gran. Evita que te capturen, vale. Ya verás tú. Ahí colgado. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Ahí, quieto. Agáchate. Reduce tu ruido y visibilidad, vale. Están aquí jugando a las cartas. Unos cochinillos. Ay, coño, mi hermano. Que pensaba que era uno de los... Como no te podría haber cambiado la camiseta. El indicador de detección aparece cuando los enemigos puedan verte. Pulsa escape. Se irá llenando cuando los enemigos empiezan a detectarte. Brillará cuando te hayan detectado. Vale, perfecto. Agáchate. Pero si llevo agachado ya media partida. ¡Corre! Que huele a cerdo, no es por nada. No, no te entretiene y lo matas, no por la espalda, que va. Mira qué pila de equipaje. ¿De droga? ¿Esto es droga? Bien. Hostia, esa no es... Esa...
Vamos a ponernos de pie. Mantén pulsado. Vale, la cámara, el walkie, el mapa. Esa es la foto de nuestra amiga, ¿no? Coge el mapa de la mesa, ya lo hemos cogido. Estos son... Oh, madre mía, qué panzón de maleta. Vamos a seguir a nuestro amigo. Sigue a Gran. Evita que te capturen. Mierda, hay que apartarlo de nuestro camino. Lanza una piedra por allá. Vale. Tira piedras para distraer a los enemigos. Vamos a tirar una piedra por ahí. Vamos a ver. Tienes que distraer. Quieto. ¿Pero qué? Vale, ha funcionado. Vámonos. Vamos, vale. Corre. Es que no parecía una buena idea, ¿verdad? ¡Está muerto! Dios, no voy a poder, Gran. J, mira. Jason. No encontraré a Lisa, a Riley y a los demás sin tu ayuda. Venga, tranquilízate. ¿Vale? Ayer iréis mis primeros, lo siento. Lo digo en serio. Yo reí. Esa es la voz del psicópata, ¿eh? La que se estaba escuchando ahí era la voz del psicópata. Ahí, ahí está. Totalmente. Unos cuantos aquí sentados, viendo la tele. Vamos a huir por aquí. Mira, una plantación de marihuana. Si es que estos tíos lo tienen todo. Sí, con razón decían que son los reyes aquí. Vamos a tirar una piedra allí al fondo. Vale, que se han dado la vuelta, vamos a seguir. Una pelota de fútbol, ¿no? La verdad es que si no estoy hablando ahora mismo es porque realmente estoy concentrado en que no me descubran, ¿sabes? Aunque suene absurdo, me pienso que realmente me van a poder escuchar. Debe estar yo solo. Le prometí a papá que cuidaría de los dos. Dice dónde está Riley. Lo encontré. ¿Un mapa? Liberaremos a los demás y volveremos a casa. ¡Hostia! El psicópata. ¡Hostia! Al lado en el cuello, no, tío. No me dejes que... Joder. No, tío. Eso me gusta. No, lo respeto. Te daré 30 segundos. Y si esta jungla no te come vivo, lo haré yo. Venga. ¿Estás sordo? Te he dicho que te largues, gallina de mierda. ¡Corre! ¡Cojones! No han dado 30 segundos. 30 segundos que lo voy a utilizar para huir y para... Hostia, qué falla de 30 segundos, pero si ya me están disparando. Corre hacia la jungla. Corre. Corre, que los perros corren más que nosotros. Coño, creo que nos están dando. Salta. Un tobogán de arena. Hostia, hay un buen salto, ¿eh? Ah. Punto de control alcanzado. ¿Pero nos siguen los perros o no? Oh, si no son los perros, son las balas también, ¿sabes? Que eso también... De esas también hay que huir, ¿sabes? ¿Otro salto? Otro salto, venga, va. Pero bueno, si tienen... Si...
Mantén la Q para curarte. Corre, sigue corriendo. ¿Ya? ¿Otra vez? ¡Hostia! Pero un oso, tío. Pero si es que esto está... Tío, ¿en serio me acaba de atacar un oso? Y me he tenido que arre... Y me he partido un dedo, ¿eh? Y me lo he tenido que currar. Me cago en la mano. Vamos, corre, venga. Vamos a ver ahora si corremos más. Anda que sí, anda que sí. Te ponen un oso justamente ahí. Joder. Venga, vamos a pegar el salto. Sí, el oso está por ahí, que lo he escuchado otra vez. No te preocupes tú por las balas. Tú sigue. Nah, si es que me ha dado el oso otra vez. Me ha dado el oso. El oso amoroso me ha vuelto a abrazar. Joder, tío. Si esto no debería de ser tan complicado. Si esto es nada más que el prólogo, como aquel que dice. Y es nada más que salir corriendo. Que no te den las balas. Bueno, que no te den las balas. Y prácticamente debería de estar programado para que las balas realmente no te dieran. Simplemente que fuera como para asustarte un poco. Vas por ahí. El oso amoroso. Vamos a ir por el tronco. Joder. Seguimos. Uy. Debo encontrar a Riley y a los demás. Sigue corriendo, si es que va muy lento. Nos agachamos. Vamos ahí, a machacar. Machaca el espacio, por lo machacamos. Ahí está. Nuestro personaje no ha matado en su vida, vamos, se nota. Está nerviosísimo. Menos mal que nosotros ya hemos matado unos cuantos. El helicóptero, tío. ¿Quién polla se le ocurre tener un helicóptero en esta isla de mala muerte? ¡Corre! Ubisoft presenta Far Cry 3. De los creadores de Assassin's Creed. Estábamos en el prólogo, ¿sabes? Y ya en el prólogo ya nos ha costado